Ya está, se acabó la cuenta regresiva, terminó porque ya se abrió este espacio, UPC Access. Yo soy José Luis Luque, presentador del staff UPC y también de UPC Access. ¿Qué te vas a encontrar aquí? Acceso, por supuesto, acceso a la mejor información que tú necesitas saber para tu vida personal, sí, porque tenemos esos temas también, académica y profesional. Estás en el mejor lugar. Esto es UPC Access y nos encontramos 3 veces por semana, recuérdalo siempre, martes, miércoles y jueves en doble hora. Ajá, así como lo escuchas, doble horario, a las 4 y a las 5 de la tarde. Es el lugar en el que tú vas a poder encontrar toda la info. ¿Qué cosa? ¿Dónde encuentras la info? La programación. Espérate, pues, claro. ¿Dónde encuentras la programación? En upc.pe/charlasvirtuales. Este es el lugar. Tú vas a entrar, te vas a encontrar con una página súper bonita. Es un link en el que vas a ver toda la lista de la cantidad de contenido que tenemos para ti en UPC Access. Escoge el que tú quieras. Una, dos, como siempre te digo, dos, tres, cuatro, las que quieras. Te inscribes. Y una vez que te inscribas, te va a llegar inmediatamente el link para que tú y yo abramos puerta y nos encontremos aquí en UPC Access. ¿Cuál es la pregunta que hoy nos reúne aquí en este lugar? ¿Por qué estudiar periodismo en la UPC? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Quieres resolver esa duda? Claro, pues, y por eso estás acá, ¿no es cierto? Por eso se están conectando un montón de gente ahí. Estoy viendo cómo se van conectando todos y ya estamos en línea con ustedes. Ahorita te voy a contar por qué es que tú tienes que elegir estudiar periodismo en la UPC. Así de fácil, ¿ah? ¿Eh? Lo vamos a desagregar con un súper invitado, te lo prometo. Quédate ahí tranquilo. ¿Por qué? Porque antes vamos a relajarlos, ¿no? Vamos a relajarnos. Siempre lo hacemos acá. La gente comenta mucho esto y es válido. ¿Por qué? Porque miren la hora que es, ¿no? Estamos aquí ya a esta hora. Sí, pues ha culminado. Acá está casi la mitad del día y un poquito más. Y nuestro cuerpo está como que a veces en una misma posición. Porque estamos en clases o estamos haciendo cosas del trabajo, con la familia. Pon en práctica esto con tu familia también. Ponte de pie. Párate. Ponte de pie. Arriba, 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 arriba. Que no quiere, no hago la charla, pues. No hago. Ay, ahora sí, ya, párate, párate, párate. Muy bien, arriba, eso es. Ajá, muy bien. Entonces, vamos ahora a trabajar, vamos a relajar más bien los músculos de nuestros brazos, el antebrazo, ¿no? La parte de aquí completita. Primero, estira un brazo, estira, llévalo y cruza tu cuerpo, mira cómo lo hago yo. Tu otra mano, tu otra mano, formando como una cruz aquí, ¿correcto? Eso, perfecto, todavía no hagas nada. Y con esta mano de aquí, la que estoy mostrándote en este momento, empieza a empujar hacia atrás. Eso, sin mover tu cuerpo, sin mover el tronco, solamente la mano. Una vez más, estira la mano, ponla a la mitad del cuerpo, aquí a la altura, que sea correcto, aquí al frente, muy bien, y comienza a estirar hacia atrás, empújala hacia atrás, llévala hacia atrás, esta de aquí, hacia atrás. Estira, estira, muy bien, estira, eso, eso. Lo hacemos lo mismo con la otra, sacude un ratito, relaja, estiro la otra mano. Te va a servir un montón. Hazlo, en serio. Qué bueno. Me gusta ver que lo están haciendo. Estira. Aquí, recto. Esta mano la llevo aquí. Muy bien. Y esta mano, empújala hacia atrás. Eso, eso. Empújala. Muy bien. Ahí está. ¿Sientes cómo trabaja todo este lado de aquí y se relaja? Estira, estira, estira. Es importante. Y suelta tus manos, suelta tu cuerpo, tu cabeza, todo. Relájate y te mando yo desde aquí un aplauso grandote hasta allá. Hagan esto, de verdad. Aquí van a encontrar a lo largo de todas las charlas también estas dinámicas que nos sirven para poder relajarnos. Porque mira, yo por ejemplo esta parte la tenía un poco tensa ahorita. Ya no, ya no. ¿Por qué? Porque quiero resolver esta duda que tengo contigo. Esta duda que nos ha juntado hoy aquí. ¿Por qué yo debo estudiar periodismo en la UPC? Futuros periodistas están aquí todos en línea, lo sé. Porque van a conocer hoy, como les decía, de nuestro invitado, beneficios. Beneficios que tú tienes al momento de poder ya ser parte de nuestra institución, de estar aquí en la UPC. Beneficios de estudiar la carrera de periodismo con nosotros. La malla curricular. Siempre lo menciono. Préstenle atención a la malla curricular porque eso es lo que hace la diferencia entre un modelo educativo y otro de diferentes instituciones. Y aquí en la UPC tenemos uno de primerísima calidad. Por eso es que préstale atención a la malla curricular. También la exigencia académica, la internacionalidad y las menciones con las que tú te puedes graduar siendo alumno de la UPC. Eso y más. ¿Quieren conocerlo ya? ¿Sí? ¿Hablé mucho? Pero bueno, es que parte de, pues hay que preparar el ambiente. ¿Por qué? Porque hoy vamos a conocer todo lo que les he contado y mucho más de la mano de nuestro invitado. Él es profesor docente de la carrera de periodismo aquí en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. ¿Ya está listo? ¿Sí? Ya lo vi entonces. Él está preparado. Adelante, Carlos Fuller. Bienvenido y a conocer todo sobre periodismo aquí en la UPC. Comenzamos UPC Access.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien, espero que estén seguros y sanos en esta coyuntura un poco complicada que hasta el día de hoy estamos viviendo. Espero que ustedes y sus familias estén bien. Les doy la bienvenida a este webinar que tiene el objetivo de contarles de qué va la carrera de comunicación y periodismo. Tiene el objetivo también de absolver algunas dudas que quizás ustedes tengan sobre de qué trata el trabajo de un periodista, dónde trabaja, en fin, espero poder absolver esas dudas. Y además, ¿por qué no? Voy a tratar de contarles cuál es la propuesta de la UPC, en qué se diferencia esta facultad de las de otras universidades. Y bueno, abiertamente invitarlos a ustedes a que sigan la carrera con nosotros. Antes de comenzar, me gustaría presentarme brevemente. Mi nombre es Carlos Fuller, soy periodista de profesión. Actualmente ejerzo la profesión de periodista. Me he dedicado sobre todo a la prensa escrita. He colaborado con artículos para medios de comunicación digitales y impresos, algunas revistas, en libros. Además, yo compagino ese trabajo que hago con la docencia. Enseño en el tercer ciclo y en el séptimo ciclo de la Facultad de Comunicación y Periodismo, así que eventualmente el día de mañana quizás nos encontremos en las aulas. Y bueno, un detalle más que quizás les interese es que ya hace algunos años, varios en realidad, yo también seguí la carrera de comunicación y periodismo y lo hice en esta facultad, en la UPC. Yo soy un egresado de la Facultad de Comunicación y Periodismo de la UPC, así que puedo contarles de cabo a rabo de qué va la carrera, puedo contarles cuáles son los puntos fuertes de la UPC e incluso contarles cuáles son los cursos difíciles y complicados de esta carrera. Espero que mi experiencia les pueda servir para eso y para despejar algunas dudas. Ya pueden deducir que mi experiencia fue buena y fue bonita, porque luego de ello he regresado para enseñar. Nada, vayamos directamente al tema y directamente a materia. Vamos a hablar de comunicación y periodismo. Y antes de meterme directamente a las cuestiones propias de la facultad de la UPC, etcétera, etcétera, me gustaría dedicar un segundito a hablar sobre periodismo y sobre a qué se dedica un periodista y en qué consiste el trabajo de periodista. Y para eso he traído una pequeña cita, muy cortita, en apariencia simple, pero que esconde un significado creo que bastante mayor e interesante. La cita es de Philip Graham, de un ex dueño de The Washington Post, que decía: "El periodismo es el primer borrador de la historia". Frasecita bastante simple al parecer, pero que esconde un significado mucho más grande. El primer borrador de la historia. La historia, bueno, obviamente la historia se refiere a la historia de los libros de historia, ¿no? Los libros de historia escritos por Jorge Basadre, en fin, ese tipo de cosas. Bueno, ¿cómo es que el periodismo es el primer borrador? El periodismo es el primer borrador de la historia en el sentido de que todos los periodistas, ya sea que se dediquen a la prensa escrita, a la prensa radial, a la prensa televisiva, cual sea el rubro en el que se especialicen, todos cuentan el presente. Todos narran el día de hoy y lo hacen a través de un reportaje, lo hacen a través de un artículo de diario, lo hacen a través de una entrevista en vivo. Todo eso es narrar el presente y contar historias del presente, y de eso se trata un poco este oficio, de contar esa historia de lo que es el mundo hoy. En ese sentido, entonces, seguro ustedes están preguntando: ¿cómo sé yo, alumno de tercero, cuarto, quinto de secundaria, si es que puedo ser un buen narrador del presente, si es que puedo ser un buen periodista? Aquí les dejo yo algunas, bueno, algunas pistas para que despejen esas dudas con las características principales que debería tener un periodista. La primera y la fundamental, creo, es que todo periodista, no importa el rubro al que se dedique, debe ser por naturaleza un curioso.
El periodismo no es una carrera para ensimismados, no es una carrera para ególatras, no es una carrera para esa gente que se mira el ombligo y nada más y no le interesa lo que le pasa a la gente más allá de su cuarto. No. El periodismo es, por definición, la rama de las comunicaciones que se dedica a contar las historias de los otros. Y para contar las historias de los otros, justamente, lo que necesitamos es tener curiosidad por lo que le pasa a otras personas, ¿no? No solo lo que te pasa a ti en tu barrio, sino lo que le pasa, no sé, a la gente en tu distrito, en tu ciudad, en todo tu país, ¿no? Solo así vas a encontrarte con historias relevantes que puedan tener resonancia en tu sociedad. Un segundo aspecto, y creo que se desprende del primero y se desprende de la frase que les he compartido, es que al periodista le interesan los sucesos actuales. ¿A qué me refiero? El periodista es un ser que está conectado siempre con la actualidad. Somos adictos al Twitter, somos adictos a los medios de comunicación internacionales, el Washington Post, el New York Times, el País. Todos los medios los seguimos, estamos pendientes de cuáles son las últimas noticias y también las nacionales, ¿no? Escuchamos la radio, la televisión. Bueno, si tú ya eres un fanático de las noticias de por sí, ya estás un paso adelante porque nos interesa todo lo que sea actual. Un tercer rasgo interesante, importante, que debería tener cualquier periodista, y esto les interesa a ustedes porque son ahorita estudiantes escolares, es que si es que tú, alumno de colegio, de tercero, cuarto y quinto, eres medianamente bueno en lenguaje, en razonamiento verbal, en expresión corporal, ¿no? Quizás eres bueno en teatro, en conversación en grupo, en fin. Esos ya son buenos indicios. ¿Por qué? Porque el periodista, como dice el nombre de la carrera, comunicación y periodismo, el periodista es un buen comunicador. Sabe transmitir sus ideas y lo hace de manera clara. Y en ese sentido, nosotros nos comunicamos de dos maneras, de manera oral y de manera escrita. Y si tú, ya desde ya, tienes un manejo medianamente bueno del lenguaje y sabes escribir bien y te gusta escribir y te gusta leer, si es que tú tienes habilidad frente a cámaras y puedes hablar, si es que tienes claridad al comunicarte y manejas bien el lenguaje, entonces ya estás medio pasito más adelante que tus demás compañeros y quizás puedas ser un buen periodista. Otro rasgo que debería tener cualquier periodista es que tiene un pensamiento crítico. El periodista sí, cuenta las historias reales, cuenta el día de hoy, cuenta buenas noticias, sí, pero también cuenta malas noticias a veces. Y a veces incluso tiene que meter el dedo en la llaga. Y a veces tiene que criticar y tiene que alzar su voz y denunciar cuando algo está mal hecho, cuando algo no es correcto. Si es que hoy todos esos periodistas que están en la calle y que entrevistan a estos enfermeros y enfermeras que no tienen el material necesario para trabajar y combatir el coronavirus, el periodista tiene la labor de señalar eso y decir que está mal y criticarlo. Una última cualidad que debería tener un buen alumno de periodismo y futuro periodista es que tenga una especial pasión por la investigación. El periodista va a hablar, es una persona que trata diversos temas a lo largo de su día. Habla de política a veces, de economía, habla de literatura. Y en ese sentido, el periodista tiene que saber un poco de todo. Y tiene que estar en la capacidad de un día para otro investigar a fondo sobre un tema determinado. Si el domingo tú tienes que escribir un reportaje o tienes que filmar un reportaje televisivo sobre las compras de implementos de medicina para que se han hecho en estos últimos meses por el gobierno, tú tienes que estar preparado de un día para otro para investigar todo lo que sepas sobre cómo se realizan las compras en el Estado, cuáles son los proveedores del Estado, en fin, tienes que tener la capacidad para
de un día para otro leerte una gran cantidad de información y prepararte para dar un nuevo mensaje. De más está decir, por supuesto, que a aquellos que les interesa esta carrera, tiene que gustarles leer, tiene que gustarle investigar, tiene que interesarse por todo, la cultura, los libros, van a leer muchísimo en esta carrera, por si acaso, así que si no les gusta, debería empezar a gustarles. La otra pregunta que quizás se están haciendo muchos de ustedes, ¿no? El periodista, si es que trabajo como periodista, ¿dónde voy a trabajar? Y hay una gran variedad de trabajos distintos a los que puede dedicarse un periodista. Es tan amplio el repertorio como medios de comunicación existen. Nosotros trabajamos sobre todo en medios de comunicación, aunque no necesariamente. Un primer trabajo podría ser incluso, ¿por qué no? El día de mañana un alumno de la UPC egresa y hace una carrera impecable y termina como dueño y director de un medio de comunicación, como el que toma las decisiones editoriales y decide esto va a ir en portada, esto no, esto va primero, este reportaje va antes que el otro. Bueno, puedes tú el día de mañana convertirte en el director de un medio de comunicación y decidir cuál es el viraje y qué es lo que va a tratar día a día. Un segundo trabajo muy interesante, muy relevante hoy en día, en este contexto de coronavirus, es el trabajo del reportero. Ustedes seguro han visto muchos en estos días, ¿no? El reportero es ese periodista que se viste hoy en día con su ropa de protección contra el coronavirus y coge su micrófono y sale a la calle y entrevista a las personas pertinentes y para contar historias reales ahora mismo. Es un trabajo muy apasionante, muy vinculado a la calle y que en verdad el día de hoy es más relevante que nunca. Hoy en día en situaciones de emergencia los reporteros arriesgan sus vidas para contarnos, para contarnos y darnos una imagen de lo que está sucediendo en realidad, ¿no? En ese sentido el reportero es casi la esencia del periodismo. Es un que este oficio es un trabajo muy vinculado a la calle, a salir a la calle, a entrevistar, a conversar con personas. Se deduce, bueno, que todo egresado de la UPC está preparado para trabajar como periodista en medios escritos, audiovisuales y digitales indistintamente. Ustedes van a estar preparados para preparar un reportaje audiovisual del mismo modo que van a estar preparados para escribir un artículo para el diario, del mismo modo que van a estar preparados para hacer una locución de radio. No importa cuál sea su interés particular, ustedes van a estar preparados para trabajar en todos los rubros y los vamos a preparar para ello. Otro trabajo, quizás alguno de ustedes se haya interesado por esta carrera porque tiene interés en trabajar en televisión. Hay dos formas de trabajar en televisión, ¿no? Una es delante de cámaras, ¿no? Hay muchos buenos entrevistadores, por ejemplo, presentadores de televisión. Sí, esa es una forma, pero no es la única. Los periodistas también están detrás de cámaras. Son aquellas personas que el día de hoy están, son aquellas personas que todos los días preparan los programas de televisión periodísticos. El productor, por ejemplo, de un programa periodístico se encarga de llamar a los entrevistados y pedirles, queremos que vengas acá a entrevistarte con tal, queremos que estés en nuestro programa y organiza todas las partes del programa periodístico. Ese es un trabajo detrás de cámaras, pero que también está vinculado al periodismo audiovisual. Otro trabajo, y a este yo me he dedicado personalmente, es que un periodista puede trabajar como editor de publicaciones, ya sea impresas, por ejemplo, ¿no? Un periodista puede ser aquella persona que se encarga de conceptualizar un libro, por ejemplo, y estar en su proceso desde el inicio hasta el fin, ¿no? Un libro en especial, los periodistas sobre todo nos dedicamos al ámbito de la no ficción. Un periodista eventualmente puede dedicarse, no sé, a conceptualizar un libro sobre mujeres peruanas destacadas, puede conceptualizar un libro sobre héroes peruanos contemporáneos, en fin, un periodista tiene la capacidad de dirigir la realización de un proyecto impreso en la forma de libro o cualquier otro. Escritor. Hay una gran, gran, tradición
de escritores famosos, reconocidos, que también han sido periodistas y han vivido como periodistas. Un caso emblemático, ¿no? Es el de Gabriel García Márquez, ustedes seguramente lo conocerán, autor de Cien años de soledad y de muchos otros libros de ficción. Pero Gabriel García Márquez no solo escribía historias inventadas de ficción, sino que también era un periodista y tiene muchos libros que él trabajó de historias que están basadas en la realidad. Muchas de ellas están Relato de un náufrago, Noticia de un secuestro. Son textos escritos por él que están basados en hechos reales y que están basados en su investigación sobre un tema determinado. Y no es el único, ¿no? El mismo Vargas Llosa, nuestro premio Nobel, él fue periodista por muchos años y hay varios otros que a lo largo de la historia han compaginado la escritura con el periodismo. Son dos oficios muy emparentados. Periodista de investigación, ese es un ámbito muy particular de este oficio, ¿no? Por periodismo de investigación me refiero a ese ámbito del periodismo que se dedica a la investigación y a fiscalizar a las personas que tienen poder, al gobierno, bueno, a las grandes empresas. Bueno, este tipo de periodismo en particular es aquel que investiga ciertos temas polémicos muchas veces y que revela verdades que muchas veces están ocultas ante los demás, ¿no? Por ejemplo, el caso Lava Jato, alguno de ustedes habrá escuchado, ¿no? Sobre esta trama de corrupción que cubre toda Latinoamérica, ¿no? Perú incluido, es una trama de corrupción en obras públicas en Perú, en Brasil, en fin, en todos lados. Bueno, ese caso particular ha sido investigado por una gran cantidad de periodistas dedicados específicamente a la investigación y a develar la verdad y a mostrar cuál es la verdad sobre un suceso determinado. Ese es un tipo muy particular de periodismo y también ustedes pueden dedicarse a ello como egresados de este oficio. ¿Qué más? Bueno, y un último detalle es que los periodistas egresados de esta facultad finalmente son comunicadores también y eventualmente podrían trabajar en cualquier empresa, ya sea empresa privada o en una ONG, y pueden encargarse de las comunicaciones y de la estrategia de comunicación de cualquier entidad. Ahora sí, vayamos a la cuestión de la carrera de comunicación y periodismo en la UPC. Nuestra carrera, nuestra propuesta se diferencia de las demás, de las demás universidades por algunos aspectos que les voy a contar acá. El primero y el más importante es que, bueno, la carrera de comunicación y periodismo es una de las más antiguas de la universidad, y está totalmente acreditada por los más altos estándares de calidad, ¿no? Acá les he dejado, ¿no? Una de las acreditaciones más importantes que tenemos, que es la acreditación por la CLAEP, que es el Consejo Latinoamericano de Acreditación de Educación en Periodismo. Así que pueden estar seguros de que los estándares de calidad son bastante altos en nuestra facultad. Un segundo aspecto diferencial es que, y eso les puede interesar a ustedes, es que a diferencia de otras facultades que, por ejemplo, tienen 2 años de estudios generales, ¿no? La UPC, no, la UPC, en la UPC tú tienes la posibilidad de ver los cursos de la carrera desde los primeros ciclos. Tú ya, desde el tercer ciclo, ya llevas introducción al periodismo, por ejemplo, y en el segundo ciclo, me parece, llevas introducción a las comunicaciones. Y eso es bueno, es interesante, ¿por qué? Porque si el día de mañana descubres que no, el periodismo no es lo mío, tú lo descubres desde el principio. Y desde el principio tú ya te das cuenta, pucha, no, esto no era lo mío, y te puedes cambiar de carrera. Eso es importante, creo yo, para darte cuenta rápido si es que esto es lo tuyo o no, ¿no? Otra cuestión importante que me parece importante es que en la UPC nuestros alumnos tienen la oportunidad de ejercer el periodismo mientras son aún estudiantes.
Y esto, de esto voy a hablar un poco más adelante, pero la UPC tiene sus propios medios de comunicación. Tenemos una revista, tenemos un canal, este canal online, un canal de YouTube, y un, este, donde emitimos programas realizados por los mismos alumnos. Los alumnos realizan los reportajes y realizan los artículos que se publican en esta revista. Bueno, eso lo hacen aún estando en sexto ciclo, séptimo ciclo, octavo ciclo, así que eso creo que les da ya les da afinidad con el oficio mientras ya son estudiantes, y eso es importante, ¿no? Y una última cuestión que quizás les interese y que le interesa a mucha gente es que la universidad, la UPC, para la Facultad de Periodismo de la UPC, tiene convenios internacionales con 46 universidades. Y eso te va a permitir, si es que tú lo deseas, si te interesa, tener una experiencia internacional en alguna de estas universidades y completar y tener una experiencia tal cual, ¿no? Siempre es interesante, ¿no? Tener un poco más de mundo si es que tienes la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y bueno, van a tener estas 46 universidades a su disposición para postular si es que les interesa. Les había contado hace un momento la cuestión de los medios de comunicación propios de la UPC. Esto que ven acá en esta diapositiva es la revista Punto Seguido. Es una revista realizada por un curso de la facultad, el curso de periodismo informativo, y es realizada por completo por los alumnos. Todos los alumnos que ese ciclo llevan periodismo informativo tienen, proponen los temas, dicen, bueno, yo quiero hablar sobre Vizcarra y su gestión del coronavirus, otro quiere hablar sobre los problemas de suministro de materiales para los doctores, en fin. Cada uno propone sus temas y con la ayuda del profesor que los va guiando, van armando los artículos que van a conformar esta revista. Esta revista es impresa, tiene un correlato físico, se imprime y se entrega en la universidad, pero además tiene un correlato digital. Tenemos una web y tenemos Facebook e Instagram donde difundimos los trabajos de los alumnos y es algo interesante porque ya tienen un primer roce con ver su propio trabajo en la cancha, ¿no? A los ojos de los demás, ¿no? Y creo que eso es interesante. Quizás el diferencial más evidente de esta de la Facultad de Comunicación y Periodismo de la UPC con respecto a otras universidades es un curso en particular, y es la razón por la que yo me metí a estudiar en esta facultad específica. En todos los alumnos de periodismo llevan el curso de periodismo literario, literario 1 y literario 2. ¿Qué ocurre en este curso? Cada alumno de la UPC propone un tema periodísticamente relevante de la realidad que ellos elijan por interés propio, y durante un año ellos realizan una investigación a fondo, e investigan en libros, investigan en bibliotecas, en revistas, entrevistan a muchísimas personas alrededor de su tema, encuentran a las personas autorizadas para hablar sobre su tema y los entrevistan varias veces. Y a partir de esa extensa investigación que hacen durante todo un año, todos los alumnos de la universidad escriben un libro. No se asusten, no se asusten. Todos, porque es una gran experiencia, todos los alumnos de la UPC salen con un libro escrito por ellos bajo el brazo. Y pueden ver lo que están viendo ahorita ahí, son, en esa diapositiva, son los proyectos de algunos alumnos de la UPC. Un alumno de la UPC, Jean Calcina, escribió, por ejemplo, decidió que quería escribir sobre el incendio de las Malvinas, este terrible incendio que ocurrió hace algunos años. Y para eso entrevistó a los sobrevivientes, a los supervivientes, entrevistó a gente autorizada, a personas que estuvieron alrededor, en fin, a un montón de personas, y a partir de esa investigación escribió un libro de aproximadamente 100 páginas con fuentes, con información, con entrevistas, y terminó su libro de esta manera. No es el único, también otra alumna escribió un libro sobre Analí Gómez, esta famosa tablista peruana, destacadísima. Bueno, una alumna se interesó por ella, la entrevistó varias veces, conversó con sus familiares, con sus amigos, etcétera, etcétera, y contó una historia alrededor de Analí. Y va todo basado en la realidad. Lo mismo el caso de este otro libro que les pongo, el del Beco, este famoso periodista deportivo tan emblemático y tan conocido.
por todos. Una cuestión interesante que les puede interesar es que sí, todos los alumnos de la UPC escriben sus proyectos, todos tienen que escribir un libro obligatoriamente, y eventualmente algunos de ellos, los más destacados, los que tengan el proyecto más sólido, son publicados. La UPC tiene su propia editorial y eventualmente elige algunos libros que tengan potencial y los publica en su propia editorial impresos. Y esto es lo que ustedes están viendo ahí, por ejemplo, son libros publicados por alumnos de la UPC y pueden conseguirlos ustedes ahora mismo, están a la venta. Así que eso creo que es un gran diferencial, ¿no? Imagínate salir de la universidad ya con un libro escrito, ¿no? Se los digo abiertamente, ¿no? Este es uno de los grandes diferenciales de esta carrera, porque no existe en ninguna otra facultad. Y es algo que a mí me llamó la atención personalmente. Les digo, es un proyecto bien complicado, bien trabajoso, exige una investigación a fondo, pero al final es un gran diferencial en la cancha, ¿no? Los periodistas de otras facultades muchas veces se quedan sorprendidos con con este ejercicio, ¿no? Como ya se han dado cuenta, la Facultad de Periodismo de la UPC le da mucha importancia al periodismo escrito. No dejamos de lado para nada el periodismo audiovisual, radial, no, para nada. Tenemos estudios con todos los implementos, cámaras, ustedes van a poder armar trabajar en sets reales de televisión, van a tener sus computadoras, Mac con todo de última generación para que ejerzan el periodismo en todas sus formas, digital, audiovisual, radial y escrito. Sin embargo, sí hay que decirles que nos interesa mucho el periodismo escrito porque tenemos la idea de que alguien que escribe bien sabe hablar bien y sabe comunicarse bien. Y por eso tenemos una especial atención con este rubro, ¿no? Y en ese sentido tenemos un evento que es muy importante. Todos los años la UPC organiza la Semana de Periodismo Literario. ¿Qué es esto? Es una semana en la que invitamos a los mejores periodistas del mundo y de Latinoamérica, de la región, que se hayan dedicado al periodismo escrito, que hayan escrito reportajes grandes, amplios, en libros o en portales web, o en fin, los más destacados del mundo, y los invitamos acá durante una semana a la UPC para que interactúen directamente con los alumnos y tengan charlas y conversatorios. Gente de nivel muy alto llega, ¿no? Leila Guerriero, la que ven ahí en pantalla, es una periodista relevante, muy relevante e importantísima en el ámbito latinoamericano. Javier Sinay también, un periodista argentino muy importante, dedicado a la crónica, al género de la crónica. También ha venido Martín Caparrós, que es otra gran figura del periodismo latinoamericano. En fin, es una semana completamente dedicada al periodismo escrito, al buen escribir, a la buena pluma. Así que aquellos que les interese la escritura, creo que van a tener un especial interés por la Facultad de Periodismo de la UPC. Un detalle que me parece importante comentarles es la cuestión de los docentes. Desde el tiempo de que yo estaba estudiando en la UPC tenía muy buenos docentes, gente, periodistas en ejercicio, con mucho reconocimiento internacional, nacional. En mi tiempo, de hecho, yo seguí cursos con Luis Yohámovitz, que era un gran referente del periodismo de investigación. Seguí cursos con Ángel Páez, que es un periodista también de investigación de la República, o Jeremías Gamboa, un escritor muy reconocido. Bueno, actualmente no es la excepción. Tenemos una gran cantidad de docentes muy reconocidos actualmente en nuestra plana. Uno de ellos lo están viendo ahí en esa fotografía. Su nombre es Joseph Zárate. Joseph Zárate es uno de los periodistas más reconocidos actualmente en prensa escrita. Él es ganador de un premio que se llama el Premio Gabriel García Márquez de Periodismo Latinoamericano, que es el más grande galardón de periodismo en Latinoamérica, porque él escribió un artículo que se llamaba Un niño manchado de petróleo, que es muy bueno, que se lo recomiendo, lo pueden encontrar online.
y que le mereció este premio. Bueno, él, además de ser periodista, también es profesor de la carrera, es profesor justamente del curso de periodismo literario, así que quién sabe, quizás ustedes mañana, el día de mañana, tengan la suerte de llevar el curso de literario con él. Sería un honor. Él ha sido mi jefe, de hecho, ha sido mi colega y hemos trabajado y puedo decirles que es un tipo muy profesional. Y como él, hay muchos otros profesores reconocidos. Está, bueno, Ramiro Escobar, que es un importante internacionalista. Está, bueno, sigue Ángel Páez, me parece que sigue enseñando. En fin, hay un montón de periodistas reconocidos que actualmente enseñan en nuestras aulas distintos cursos. Algo que quizás les interese y que ya les comenté antes es el tema de la internacionalidad, ¿no? La UPC sobre todo tiene esta impronta, nos gusta explotar mucho este lado de que el alumno de la UPC es un alumno internacional, ¿no? Bueno, ya les comenté sobre los 46, alianzas que tenemos con varias universidades para hacer intercambios, pero quería hablarles sobre una alianza específica, que es la alianza que tenemos con la Universidad de Arizona. La Universidad de Arizona es una de las universidades top 100 del mundo, no es cualquier cosa, en verdad es una de las top del mundo. Y lo que se ha acordado a través de esta alianza es que los alumnos de la UPC que decidan acceder a este beneficio pueden salir. Pueden llevar cursos de la Universidad de Arizona y salir graduados con tres grados, valga la redundancia, que es bachiller de la UPC por la UPC, bachiller por la Universidad de Arizona y máster en la Universidad de Arizona, con tres grados en vez de uno solo. Esta es una posibilidad a la que ustedes pueden acceder y si tienen la oportunidad de hacerlo, en verdad sería una gran oportunidad. La idea es que ustedes lleven cursos de la Universidad de Arizona mientras son estudiantes del UPC y bueno, se gradúen con estos tres grados. Relacionado también con la internacionalidad de la carrera, nuestras misiones académicas. Las misiones académicas son unas actividades que realizamos todos los años en la facultad y es que convocamos a los alumnos a que nos acompañen en una visita a un país determinado, a una ciudad determinada y a hacer un tour por los principales medios de comunicación de ese lugar. El año pasado se fueron a España y pasearon por los principales diarios y revistas y cadenas de radio y televisión de España. Estuvieron por la cadena SER, creo que estuvieron en el diario El Mundo. Y en fin, así hacemos todos los años. El año pasado también, el anterior creo que fue Argentina. Y bueno, si es que eventualmente ustedes tienen el interés y la posibilidad, sería interesante que participen en esto porque siempre es interesante tener un roce internacional, ¿no? Y bueno, tienes la oportunidad abiertamente de observar cómo trabajan los mejores periodistas del mundo en otros países. Un último aspecto que quiero mencionarles es la cuestión de las menciones. ¿Qué son las menciones? Bueno, es la posibilidad que te da la UPC de especializarte en un ámbito específico. La carrera de comunicación y periodismo tiene dos menciones, la mención en economía y la mención en periodismo deportivo. ¿Qué es esto? Que tú el día de mañana te vas a graduar como bachiller de periodismo y tal, eso va a salir en tu diploma. Sin embargo, si tú sigues la mención en economía, vas a seguir más cursos extra sobre economía que no siguen los demás compañeros, que solo siguen aquellos que siguen la mención, y el día de mañana egresas con tu diploma de bachiller de comunicación y periodismo con mención en economía. ¿Para qué sirve esto? El día de mañana tú quieres buscar trabajo en un medio especializado en economía y tú les muestras tu diploma y les dices, bueno, yo soy periodista, pero ojo, que soy un especialista en economía. Eso es un diferencial, porque no hay muchos periodistas que sepan temas económicos y el día de mañana puede ser el factor que te haga que tú seas contratado por un medio especializado. La otra mención es en periodismo deportivo. Muchos de los alumnos que llegan a mis aulas llegan justamente porque les interesa el periodismo deportivo. Bueno, es la misma lógica. Si ustedes deciden seguir la mención en periodismo deportivo, van a llevar una serie de cursos extra sobre periodismo deportivo y van a egresar con el bachiller en comunicación y periodismo con una mención en periodismo deportivo.
que bueno, es como les digo, un paso adelante. Antes de despedirnos, no quisiera dejar pasar la oportunidad de responder algunas preguntas que me están llegando. Yo sé que el tiempo está un poco corto, pero creo que puedo responder algunas de ellas. La primera que me llega dice, ¿cuál es la diferencia entre el periodismo y otras carreras de comunicaciones? Esta es una pregunta que me llega muy seguido en este tipo de charlas, porque sí, efectivamente, la carrera se llama comunicación y periodismo. Y es decir, el periodismo está dentro de esta macro carrera que se llama las comunicaciones. Y dentro de las comunicaciones hay muchísimas cosas. Está la publicidad, está el marketing, está las relaciones públicas, imagen empresarial, en fin, un montón de cosas. ¿En qué se diferencia el periodismo de estas otras carreras? Yo creo que la diferencia fundamental está en su forma de ejercer la comunicación. El marketing y la publicidad, por ejemplo, tienen el trabajo de promocionar un producto, de comunicar que tal producto es bueno y que deberías comprarlo. Y para comunicar esto, ellos trabajan bajo las órdenes de un cliente que les da determinadas guías y hay de por medio criterios comerciales. La diferencia con el periodismo es que el periodismo tiene un solo jefe y ese jefe eres tú. Tú, ciudadano, tú, hombre de a pie, tú, estudiante, trabajador que el día a día sales a la calle a ganarte el pan, bueno, para ti trabaja el periodista. El periodista trabaja contando historias relevantes para ti, para que tú puedas tomar decisiones correctas, para que tengas las armas para hacerte una imagen de lo que es la realidad y lo que es la actualidad. En ese sentido, a diferencia de esas otras carreras que se rigen por criterios más comerciales, el periodismo tiene una aproximación un poco más social. Cumplimos una labor dentro de la sociedad. Tenemos un rol y una misión. Y en ese sentido también tenemos una responsabilidad. No podemos ejercer este oficio así como así. Tenemos que tener en cuenta ciertos criterios de ética y de buen manejo de la información. Es ustedes para eso, en la carrera van a seguir varios cursos de ética y es algo a lo que le damos mucha importancia dentro de la carrera. Una segunda pregunta que me llega rápidamente, ¿el periodismo solo habla de política y economía? No, como hemos visto acá a lo largo de esta charla, no solo de política habla el periodismo, no solo de economía. Es cierto, ¿no? Las secciones de economía y política son muchas veces las más importantes dentro de los telediarios y en las páginas de los periódicos y en los portales web de medios de comunicación, pero no necesariamente nos interesa solo esos temas, ¿no? El periodista, como les dije al principio de esta charla, le interesa la actualidad, le interesa lo contemporáneo, el hoy, y en ese sentido, su interés va por muchos sitios y nada humano le es ajeno. Le interesa tanto lo que dice Vizcarra como el último libro de Vargas Llosa, como cuáles son los últimos avances en ciencia. Hay periodismo científico, periodismo en salud. Le interesa contar historias de personajes, de personal, de grupos humanos que no tienen mucha cobertura, como comunidades originarias del Perú, ¿no? Todo lo humano nos importa. En ese sentido, hay periodismo de todos los tipos. Y eso es algo interesante sobre esta carrera. Y van a darse cuenta si el día de mañana alguno de ustedes termina en una redacción de un diario o en un canal de televisión. Y es que el periodista tiene que saber de todo. Sabe de todos los temas. Su día laboral puede empezar con una entrevista a un economista y por la tarde se encuentra con un famoso escritor y por la noche habla con un político. Y ningún día es igual. Todos los días son distintos. Conversas con distintas personas interesantes, inteligentes, brillantes muchas veces. Y esa es una gran oportunidad, ¿no? Algo interesante de este oficio es que nunca te aburres, ¿no? Y bueno, creo que tiempo para una última pregunta. Me dicen, ¿por qué decidiste tú estudiar periodismo? Creo que sí, vale la pena decirlo porque ustedes están ahora en un momento de decisión, están decidiendo qué carrera van a elegir y bueno, quizás mi experiencia les sirva para tomar una decisión
Al respecto, yo les cuento, cuando yo era alumno en el colegio, yo era bueno en razonamiento verbal, me acuerdo, y era medianamente bueno en literatura, me gustaba leer, me gustaba escribir. Así que por ahí que estaba pensando en carreras relacionadas a letras, para matemática, yo era un nulo, así que por ese lado no me fui. Estaba, como les digo, pensando carreras relacionadas a letras. Y tuve la suerte de tener un profesor que se dio cuenta de qué cosas me interesaban y tomó interés y me preguntó qué es lo que yo quería estudiar. Le dije, bueno, por ahí que puede ser derecho porque me gusta leer, por ahí que literatura porque también me gusta leer y me gusta sobre todo leer ficción. O quizás comunicaciones, ¿no? Porque bueno, comunicaciones, ¿no? No tiene nada de matemática de por medio. Y este profesor tuvo el buen tino de decirme, bueno, mira, ¿sabes qué? Lo de derecho no te lo recomiendo mucho porque creo que lo que a ti te interesa es escribir. Así que por ahí que el derecho va a ser algo muy rígido para ti, ¿no? Es leer leyes sobre todo. Literatura tampoco te lo recomiendo porque, bueno, sí, es una carrera bella, pero no vas a tener mucho contacto con el exterior, con la calle, con salir a la calle. Creo que lo que te interesa sobre todo es contar historias reales, ¿no? Así que te recomiendo sobre todo estudiar comunicaciones y en comunicaciones sobre todo periodismo, que es la rama de las comunicaciones que se encarga de contar historias reales. Así que por eso seguí la carrera y bueno, la seguí en la UPC, como ya les conté, y fue una experiencia bastante positiva, como espero que sea para ustedes si el día de mañana deciden seguir la carrera con nosotros. Les agradezco mucho por haber estado conmigo el día de hoy y si tienen alguna duda, por favor comuníquense con las autoridades de la UPC. Estamos felices de responderles y absolver cualquier duda. Espero verlos más adelante en las clases y que tengan un buen día. Hasta luego. Ya está, ya está, por supuesto. Todos entendieron clarito, yo también, ¿ah? Yo me he quedado muy conectado con todo lo que nos ha contado Carlos. Muchas gracias, Carlos Fuller, profesor docente de la carrera de periodismo aquí en la UPC. Gracias por habernos acompañado hoy en UPC Access. Espero que no sea la primera y última vez, ¿ah? Porque la gente quiere resolver muchas dudas, como las que hoy ya hemos podido también despejar, ¿no? Porque había muchas interrogantes sobre la internacionalidad, la malla curricular, sobre las diferentes menciones con las que los alumnos se pueden graduar. Todo eso lo han conocido gracias a nuestro invitado y está clarito. Sigan ahí conectándose porque todavía tenemos algunos momentitos más para poder estar en línea con ustedes. También recuerden que ahorita ya, míralo, ese link, exacto, el link de la encuesta. Ahí tú vas a poder colocar todo lo que a ti te provoque decirnos. ¿Qué te parece esta presentación? La forma en la que nos comunicamos aquí en UPC Access, los profesionales, qué te parecieron cada uno de ellos, su forma de comunicarse, la charla, la mía, todo, todo lo que tú quieras, la mía, todo, todo, todo. Ponlo en esta encuesta, es importante. ¿Por qué? Porque este espacio se ha creado solamente para que tú tengas esta información de primera mano y que estemos en este vínculo bonito en el que la UPC se acerca a tu casa. Ponlo en esta encuesta. El teléfono que te voy a dejar a continuación es interesante e importante que lo tengas apuntado. 610-5030. En este número, tú te vas a encontrar inmediatamente al otro lado del teléfono con los asesores de admisión. Ellos tienen toda la info que tú necesitas despejar también. Porfa, no te quedes con ninguna duda, por favor. Eso es importante. Tú resuelve dudas sobre modalidades de ingreso, incorporación a la universidad, tu posterior también ingreso con nosotros aquí, todos ellos lo tienen, las modalidades, todo, 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 resuélvelo ahí en este teléfono 610-5030. Y ahorita también viene el quiz. ¿Qué pasa en el quiz? Él se presenta inmediatamente, aparece en la pantalla y tienes una pregunta con alternativas. Una de ellas es correcta. Si coincide con la que tú crees que es correcta, súper bien, estoy seguro que así va a ser, porque quería decir eso, que hemos entendido todo, 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 así relacionado directamente con la carrera de periodismo aquí en la UPC. ¿Te quedó clarito? ¿Sí? ¿Eso es? Muy bien, ¿qué tal la pasaste? ¿Bien? Manito así abajo, manito así si la pasaste bien. Abajo. Eso, eso. Muy bien, está bueno verlo entonces. Conmigo hasta aquí, pero me voy a preparar mucha más información. ¿Por qué? Porque claro, viene un cronograma completito en el que tú, estoy seguro, vas a estar conectado, conectado con nosotros. Esto fue UPC Access, hasta la próxima. Chao. Hola, bienvenido a nuestro quiz. A continuación realizaremos algunas preguntas. Deberás elegir la respuesta correcta y escribirla en el chat. ¿Estás listo? ¡Empecemos! ¿Qué características tiene un periodista? ¿Es curioso? ¿Tiene interés por los sucesos actuales? ¿Posee facilidad de comunicación oral y escrita? ¿Expresa un pensamiento crítico? ¿Es apasionado por la investigación? Todas las anteriores.
La respuesta correcta es... todas las anteriores. ¿Por qué estudiar esta carrera en la UPC? Carrera acreditada por CLAEP. Calidad educativa acreditada. Cursos de carrera desde los primeros ciclos. Alumnos ejercen el periodismo mientras estudian. Convenios internacionales con 46 universidades. Todas las anteriores. La respuesta correcta es... todas las anteriores. ¿Qué curso es el diferencial más evidente del UPC? Periodismo literario. Expresión escrita. Producción televisiva. Periodismo digital. Historia periodística. La respuesta correcta es... periodismo literario. ¿Qué es la Semana del Periodismo Literario? Un evento que el UPC organiza todos los años. Evento con los mejores periodistas del mundo. Evento donde los alumnos interactúan con periodistas de alto nivel. Periodistas destacados dan charlas y conferencias para los alumnos de la carrera. Todas las anteriores. La respuesta correcta es... todas las anteriores. ¿Dónde puede trabajar un egresado de comunicación y periodismo? Medios de comunicación escrito, audiovisuales y digitales, editor de publicaciones, escritor, en una empresa, en el área de comunicaciones, todas las anteriores. La respuesta correcta es... todas las anteriores. Muchas gracias por tu participación. Te esperamos en la próxima charla virtual. ¡Hasta luego!